Tornem ja de la pausa del cafè i bueno, em toca presentar el professor Albert Pastor. Aquest acte més aviat jo el considero protocolari, no? Perquè pràcticament tothom que és aquí el coneix, no? No? També encara que sigui pels anys, però també per tot, no? El ponent és professor de Dret del Treball, és professor agregat a la Universitat Autònoma de Barcelona. I de totes les dedicacions i de tots els mèrits que té, que són molts, jo destacaria que ell és responsable de la Unitat de Dret del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, no? I també ha ocupat i ha treballat, diguem-ne, ha assumit diversos càrrecs acadèmics i de gestió, ja sigui en la llicenciatura de Dret, ja sigui en la de Relacions Laborals, no? Quan els seus temes de recerca són variats, són molts, però sobretot els més directes, diguem-ne, han estat vinculats als drets col·lectius del treball. De fet, la seva tesi doctoral va ser sobre negociació col·lectiva, que és el tema que tenim avui i sobre el qual li van reconèixer el Premi Extraordinari de Doctorat, no? En els darrers temps, el professor Pastor ha publicat sobre també molts temes, però destacaria, lligat amb la ponència, els temes de representació dels treballadors, negociació col·lectiva i la digitalització, o sigui, totes les interaccions que hi ha i possibilitats arran de les noves tecnologies, no? Bé, també té altres mèrits, ell és àrbitre en el Tribunal Laboral de Catalunya i darrerament és responsable de formació del despatx d'advocats en TRAS, no? En fi, el tema de la ponència és l'autonomia col·lectiva individual en la determinació del conveni col·lectiu aplicable. És un tema actual, com tots els de les jornades. I bueno, és a més que pot ser arribar a ser jurídicament complex en determinats supòsits. Per tant, gràcies a l'expertesa del professor Pastor, pues, tindrem, ens exposarà claus i criteris que posin llum, no, a aquestes situacions que poden ser a vegades difícils de determinar i que sobretot tenen també una vessant social, no? Perquè tenen implicacions molts cops als treballadors que estan en una situació, parlant de vulnerabilitats que parlaven en la ponència anterior, que estan en la situació més vulnerable, no? Quin conveni se t'aplica, no? Bueno, som tot oïdes, no? I quan vulguis, pues, moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, Núria. La Núria sap que a mi no m'agraden gens aquestes presentacions llargues, sí que anem al gra i comencem a fer a lo que hem vingut. Volia donar les gràcies a la directora de les jornades, a la magistrada Macarena Martínez Miranda, jo sempre dic Maca i clar, tot per haver-me convidat i a l'associació per a l'organització i haver confiat en mi per explicar-vos aquest tema, que jo no us trauré llum ni jo em limitaré a exposar una mica el panorama, m'enfocaré en algun problema concret, però a mi sobretot el que m'agradarà és que em feu preguntes i que discutim entre tots allò que encara no estigui plenament resolt, que són moltes coses. Es un placer daros también las gracias a todos vosotros. Es un gustazo ver a mucha gente que hacía tiempo que no veía, letrados, letradas, compañeros de otras universidades, gente de los sindicatos, gente incluso que viene de las islas y que hacía mucho tiempo que no veía. Un placer y espero que os interese mínimamente lo que os voy a explicar. Bueno, el tema de mi ponencia es este, es autonomía colectiva y autonomía individual en la determinación del convenio aplicable, no como uno me ha dicho mientras íbamos a tomar el café, autonomía colectiva y autonomía individual, porque entonces sí que podríamos estar aquí 3 días. Es en relación a esta concreta temática y problemática que es la determinación del convenio colectivo. Y aquí este dueto, ¿no? Autonomía colectiva y autonomía individual, podríamos haber puesto autonomía colectiva versus autonomía individual, se va a resolver claramente en favor de la negociación colectiva. La negociación colectiva tiene un predominio, la autonomía colectiva tiene un predominio claro sobre el juego y sobre la configuración de la negociación colectiva. La autonomía individual tiene poco espacio en el diseño y configuración, veremos, de la estructura de la negociación colectiva y también tiene poco espacio,
tal vez nos podríamos plantear si hay que abrir alguno en aspectos como son la determinación del convenio colectivo. Es que la negociación, que la autonomía colectiva tenga el predominio sobre la autonomía de la voluntad individual es lógico, con la función que tiene la negociación colectiva. La negociación colectiva tiene una función compensadora de del menor poder que tenemos a nivel individual. Si a la hora de configurar ese instrumento configurador permitiésemos que entrase la autonomía de la voluntad individual, pues sería algo que le restaría poder. Además, ese predominio está garantizado, tanto legalmente, porque la mayor parte de las normas que configuran la negociación colectiva son normas de derecho necesario, que se imponen a la voluntad de las partes, e incluso a nivel constitucional, porque a nadie se le escapa y nadie olvida que la Constitución habla de la eficacia vinculante del convenio colectivo. Si dejásemos que la empresa determinase, por ejemplo, libremente cuál es el convenio colectivo aplicable, o si lo quiere aplicar o no lo quiere aplicar, pues la eficacia vinculante, obviamente, quedaría en papel mojado. Yo voy a aprovechar esta ponencia, esta explicación, para intentar analizar cuáles son las reglas de configuración de la unidad de negociación, cuáles son las reglas sobre la estructura y concurrencia de convenio y cuáles son los criterios empleados para determinar el convenio colectivo aplicable. Os decía, hay un predominio de lo colectivo sobre lo individual a la hora de configurar la negociación colectiva, pero sin embargo, quien determina el convenio colectivo aplicable, al menos de facto, es la empresa. Es la empresa la que dice, yo voy a aplicar el convenio colectivo del metal o el convenio colectivo de la madera en una empresa que está montando encofrados en las obras, ¿vale? O un caso singular de una empresa que se dedica a la fabricación de vagones de tren que está aplicando el convenio colectivo de la madera, del textil, perdón, ¿qué dices? ¿Y por qué está aplicando este convenio colectivo? Bueno, pues porque la empresa lo dijo en su momento, se empezó a aplicar y llevan un montón de años aplicando ese convenio colectivo. Es el empresario el que determina el convenio colectivo de facto, pero ¿tiene libertad absoluta? No. Estamos ante una actividad reglada en tanto que rige un principio de indisponibilidad del convenio colectivo aplicable. Es decir, el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que los convenios colectivos regulados en esa ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Y el Supremo, en muchas sentencias, ha recogido este principio de indisponibilidad. Fijaros qué dice de manera rotunda estas sentencias del 2023 y 2021. Insistimos en que la determinación del convenio aplicable no es disponible ni renunciable para las partes, sino que se trata de una cuestión indisponible y de orden público, de manera que no cabe elegir ni adherirse y de manera que no cabe ni aplicar un convenio colectivo distinto del que deba aplicarse por estar incluida en su ámbito de aplicación la actividad realizada por la empresa. El problema está en que no hay normas claras para realizar esta tarea. Ni los convenios colectivos son claros a la hora de delimitar su ámbito de aplicación, o tal vez lo sea un convenio analizado o leído aisladamente. El problema está cuando coges otro y resulta que hay actividades que se juxtaponen en varios convenios colectivos. Lo que os decía de la empresa que se dedica al montaje de estructuras metálicas en la construcción no es un caso falso, es un caso real. Tú lees el convenio colectivo de la construcción y se refiere a las empresas del metal que realizan actividades en las obras de la construcción. Y coges el convenio colectivo del metal y habla de las empresas que hacen estructuras para ser utilizadas en obras. Y dices, ¿qué convenio colectivo aplico yo? Ya veréis que no es una cuestión que no tenga importancia, obviamente sabéis todos que la tiene, porque va a determinar el orden normativo de referencia y eso va a tener implicaciones de suma trascendencia. La determinación se va a hacer a través de la concurrencia de tres factores. Primero, habrá que analizar cómo se pueden delimitar las unidades de negociación, ¿vale? ¿Quién define las unidades de negociación y qué criterios hay que respetar en esa tarea? Luego habrá que ver qué criterios existen para
determinar cuál es el de esos convenios colectivos que hemos delimitado, cuál es el que se aplica a la empresa, y ahí hay otro problema, porque esos criterios no existen en el Estatuto de los Trabajadores. La jurisprudencia se infla a hablarnos de que hay que aplicar el convenio colectivo que responda a la actividad preponderante real de la empresa. Pero ese criterio no existe en el Estatuto de los Trabajadores, expresamente. O, por ejemplo, la jurisprudencia nos habla de una serie de la actividad preponderante en la empresa y utiliza determinados criterios para valorar qué es actividad preponderante. Pero esos criterios no están, son de elaboración jurisprudencial. Además, he dicho jurisprudencial, pero más bien habría que hablar de doctrina judicial, porque aquí hay otro problema que hay, es que nos encontramos pocas sentencias dictadas en unificación de doctrina. Y las pocas que hay, que admiten la contradicción, ¿vale?, y empiezan a resolverse, hay alguna, por ejemplo, una muy reciente, que al final no le da la razón al recurrente que reclamaba la aplicación del convenio colectivo que implicaba un mayor salario, porque nos dice que hay diferencias entre los dos casos que había planteado. Y dice, pero si has admitido la contradicción, ahora me dices que no, y sin explicarlo del todo bien. Entonces, nos encontramos que no hay criterios jurisprudenciales y que en muchos casos la doctrina judicial aquí falta cierta labor de justificación del criterio que se utiliza para determinar el carácter preponderante de la actividad, ¿vale? Y yo creo que en algunas ocasiones pesa más algún criterio que expresamente se descarta, pero luego en la aplicación real yo creo que en algunos casos es el que se aplica. Luego, ahora estoy hablando con cierta nocturnidad y poco claro, espero aclarároslo cuando veamos los concretos criterios. Bueno, os decía, las partes son las que determinan el ámbito de aplicación de los convenios y lo hacen con libertad. En España no existe un sistema predeterminado de fijación de las unidades de negociación como existen en otros países y ordenamientos jurídicos. En España son las partes las que de mutuo acuerdo deben, porque es obligatorio, forma parte del contenido mínimo del convenio colectivo, artículo 85.3b, determinar el ámbito de aplicación del convenio a través de cuatro parámetros. Deben fijar cuál es el ámbito funcional, cuál es el ámbito territorial, cuál es el ámbito personal y cuál es el ámbito temporal de ese convenio. La concurrencia de esos cuatro parámetros nos determina cuál es el ámbito de aplicación del mismo. Ante esa tarea, ¿están solos ante el peligro los sujetos negociadores? No. Cuentan con órganos de asesoramiento que yo creo que no son lo suficientemente ni conocidos ni utilizados, que como son el Consell de Relaciones Laborales en Cataluña y la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos a nivel estatal. El Consell de Relaciones Laborales tiene la Comisión de Negociación Colectiva, que es muy importante y asume funciones muy importantes en este concreto tema que yo analizo. Hace otras funciones, ¿vale? Por ejemplo, la de resolver los procedimientos de inaplicación de convenios, fijar un mapa de estructura de la negociación colectiva, pero otra de las funciones es asesorar a las partes negociadoras sobre el ámbito funcional del convenio colectivo que están negociando. Se sientan a negociar y no saben si ese convenio colectivo va a ser concurrente o no. Oye, pues dirígete a la comisión técnica de negociación colectiva que está integrada en el Consell de Relaciones Laborales y ellos te asesorarán, ¿vale? Es un órgano que funciona, tiene un funcionamiento tripartito, se intenta conseguir las decisiones de manera consensuada. Pero si no hay acuerdo, unanimidad, funciona por una mayoría reforzada de 2/3, donde los distintos agentes sociales, su voto está en función de su representatividad. Y te van a decir eso. Y también nos van a decir cuál es el convenio colectivo aplicable. Estas resoluciones no son vinculantes. No son vinculantes. Pero yo creo que tienen un peso muy importante. Y eso lo puede pedir tanto la empresa como los órganos de representación de los trabajadores. El reglamento que tenéis aquí, el decreto 245/2013, no concreta quién puede solicitarlo, pero en el reglamento de funcionamiento de la Comisión de Técnica de Convenios Colectivos de la Generalitat sí que se especifica y dice que lo puede hacer cualquier órgano de representación, tanto unitaria como sindical, cualquier empresa y cualquier organización sindical y empresarial. Pero, por lo tanto, a un plano individual, aquí que hay abogados, lo podríais solicitar. Si lleváis al trabajador, directamente no, lo tendréis que canalizar a través del órgano de representación unitaria o sindical, pero eso, en principio, no habría de costar demasiado. Y si lleváis empresa,
pues directamente la empresa puede solicitar la intervención. Y los jueces, la jurisdicción también puede solicitarle la opinión al Consejo. Y yo creo que no estaría de más que se utilizase, porque ahí están sentados quienes están participando en la negociación. Y fijaros que la toma de acuerdos, al intentar el consenso o ser una mayoría cualificado, está exponiendo un criterio, en principio, de bastante consenso. Las partes tienen libertad, pero no es una libertad absoluta a la hora de determinar, de delimitar el ámbito de aplicación que quieren darle al convenio. Aquí tenéis algunos límites. El primero es el principio de igualdad. El principio de igualdad que no es solo el de discriminación. Las partes, cuando determinan el ámbito de aplicación del convenio están sujetas, obviamente, al principio de no discriminación, por las razones enumeradas en el 14, en el 17, en la nueva ley 15/2022, pero va más allá, porque están sujetas al principio de igualdad. Es decir, cualquier diferencia de trato que se establezca en el ámbito de aplicación del convenio, aunque no se residencie en uno de esos colectivos especialmente protegidos, del 14, 17 o ley 15, cualquier diferencia de trato deberá justificarse y deberá estar justificada en una razón, en un interés empresarial legítimo, responder a una causa objetiva y respetar el principio de proporcionalidad. Eso es lo que ha hecho que, sin ninguna duda, los convenios colectivos no puedan dejar fuera a los trabajadores temporales o a los trabajadores que hayan entrado en la empresa en función de una determinada fecha. Fijaros que ahí podía plantearse problemas, sobre todo si nos movemos en un terreno nacional, de normativa nacional, porque la temporalidad, según nuestra normativa interna, no es factor de discriminación, sí a través de la comunitaria, pero la fecha de ingreso no está ni a nivel interno ni a nivel externo como un factor de discriminación. Entonces, aquí lo tenemos mucho más sencillo, porque nos basta alegar el principio de igualdad. El convenio colectivo, sobre todo si es un convenio estatutario, tiene eficacia normativa y, por lo tanto, ha de respetar el principio de igualdad ante la ley. Importante, la proyección del principio de no discriminación en la conformación de las unidades de negociación. El 4 de octubre, en las mejores plataformas, se podrán ver ya la sentencia sobre este asunto, el asunto C-314/23, Air Nostrum. Air Nostrum tiene dos convenios colectivos, ¿vale? Esta es una sentencia que se resuelve a instancias de una decisión prejudicial que plantea la Audiencia Nacional, el magistrado Ramón Gallo. ¿Qué se encuentra el magistrado? Que Air Nostrum aplica dos convenios colectivos. El convenio colectivo de pilotos, ¿vale?, y tripulantes técnicos, 94% de hombres integran la plantilla, y el otro convenio que aplica es el de tripulantes de cabina, 94%, 93,6% de mujeres. Es decir, son dos colectivos caracterizados sexualmente y con esas proporciones inversas. En los dos se regulan las dietas que tienen que percibir los colectivos, con una diferencia que es casi del doble. Ya imagináis quién cobra el doble, los pilotos, ¿vale? Que qué casualidad, son los que son el 94% de hombres. Y entonces el magistrado dice, oiga, el magistrado lo dice porque hay un sindicato de profesión u oficio, que es un sindicato de trabajadores de cabina, ¿vale?, que plantea si esto puede ser o no discriminatorio. Y el magistrado dice, pues puede ser discriminatorio. Y le dice al TJUE, oiga, ¿esto es discriminatorio? Aquí, fijaros que el TJUE tiene que dar un paso más allá que el que ya dio en la sentencia Enderby. En la sentencia Enderby analizó un caso inglés que eran logopedas y farmacéuticos. Los farmacéuticos eran hombres y los logopedas eran mujeres y tenían diferencias en materia de retribución. Y ahí el Tribunal de Justicia ya dijo que el hecho de que estuviera regulado en la negociación colectiva, eso no eximía del cumplimiento del principio de no discriminación. Que una condición de trabajo estuviera regulada en el convenio no justificaba automáticamente
esa diferencia de trato y analizó la cuestión y consideró que había una situación de discriminación porque no se respetaba el principio de igual salario por trabajos de igual valor. Pero el problema está en que aquí los convenios colectivos, aquel convenio lo negociaron los mismos, lo negoció el mismo sujeto, el mismo sindicato con la misma empresa. El problema en el que se encuentra la Audiencia Nacional es que estos dos convenios están negociados por sujetos distintos. El sindicato de trabajadores de tierra y tripulantes de cabina lo negocian sindicatos de clase, mientras que el sindicato, el convenio colectivo de pilotos, lo negocian sindicatos de profesión, el sindicato, el SEPLA y otro sindicato que hay que agrupa solo a pilotos, ¿vale? A pilotos y personal técnico de vuelo. Y el argumento que utiliza la empresa ante el Tribunal de Justicia Europeo es, oiga, la empresa negoció esto con cada uno de los sujetos, los llevó a acuerdos distintos, la empresa no podía establecer la misma cuantía para las dietas, porque esto era algo que se llegó como resultado de la negociación. Bueno, eso lo defiende la empresa y, atención, lo defiende también el gobierno de Finlandia y el de Suecia, que a veces los tenemos como muy idealizados, ¿vale? Viva la igualdad, yo quiero ser sueco, ¿vale? Pues el gobierno de Suecia y el de Finlandia le dan la razón a SEPLA y dice que no. Lo que late detrás es que allí la negociación colectiva tiene un peso fundamental, los salarios básicamente están determinados por la negociación colectiva y lo que no quieren esos gobiernos es que haya limitaciones y modificaciones del status quo que ya tiene la negociación colectiva. Pero fijaros que a veces Europa descubre que hay compañeros de cama, o de viaje, perdón, muy singulares, ¿vale? Bueno, el 4 de octubre veremos qué es lo que dice el TJUE. Os adelanto que el abogado general considera que estamos ante una situación de discriminación, que el hecho de que haya sujetos negociadores distintos no justifica por sí mismo que esa diferencia de trato sea algo legítimo, ¿vale? Y yo estoy de acuerdo, porque obviamente los sujetos negociadores por parte de los trabajadores sean distintos, pero el que dijo que sí a las dos cosas era el mismo, que es el empresario. Y el empresario sabía lo que había pactado en relación a las dietas respecto a un colectivo y lo que estaba pactando con respecto al otro. Y ahí lo que el empresario estaba limitado en la negociación, no era algo que él pudiera disponer, estaba limitado por el principio de igualdad y el de no discriminación, y no lo respetó. Pero veremos lo que dice la sentencia, y repito, el 4 de octubre. Hay otros límites. Un límite fundamental es el principio de correspondencia. Oye, quien negocia tiene que tener legitimación para negociar en el ámbito de aplicación del convenio. Un convenio colectivo de empresa no puede estar negociado por el delegado de personal de un centro de trabajo. Tiene que estar negociado por los representantes de todos los trabajadores a los que va a afectar ese convenio. Voy muy rápido porque la cosa es bastante más compleja. Los acuerdos interprofesionales y las reglas de articulación legales, que ahora veremos, también van a delimitar o van a establecer reglas que los sujetos negociadores tienen que respetar. En cualquier caso, obviamente, el ámbito de aplicación de un convenio colectivo es fiscalizable y podemos instar la tutela judicial para ver si el mismo es correcto. Os decía, una de las limitaciones vienen de los acuerdos interprofesionales. Ojo, porque los acuerdos interprofesionales han ganado mucho peso. Desde la reforma del 2012 se permite que la tarea de estructuración de la negociación colectiva se pueda realizar no solo a través de los acuerdos interprofesionales clásicos, que estaban reservados a los sindicatos y patronales más representativas, eran normalmente o estatales o de comunidad autónoma, pero existían pocos y normalmente tenían eficacia obligacional. Pues bien, en el 2012 se reforma el artículo 83.2 y se nos dice y se da este texto que dice: las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas de carácter estatal o de comunidad autónoma podrán establecer mediante acuerdos interprofesionales cláusulas sobre estructura de la negociación colectiva, fijando en su caso las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia. Esta era la redacción originaria, pero se añade este segundo párrafo. Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenio
convenios o acuerdos colectivos sectoriales de ámbito estatal o autonómico por aquellos sindicatos y asociaciones que tengan legitimación. Claro, esto amplió el espectro. Para empezar, rompe con el monopolio de los sindicatos más representativos para fijar la estructura de la negociación y abre la vía a la negociación colectiva sectorial, estatal y autonómica. Y ojo, la negociación colectiva sectorial, sobre todo la estatal, cogió este guante y dijo, voy a regular la estructura. Y esto se hizo sobre todo en Madrid. Y se hizo, en algunos casos, como es, ¿cómo es la frase esa de elefante entrando en cacharrería? Pues aquí entrando en vidrería, podríamos decir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo hizo la autonomía, los convenios colectivos sectoriales estatales de algunos sectores establecieron reglas sobre la estructura que fueron muy poco, desde mi punto de vista, respetuosas con la autonomía colectiva de los sindicatos de comunidad autónoma. Y el ejemplo más evidente es lo que pasó en la restauración colectiva. En la restauración colectiva, el convenio colectivo estatal de restauración colectiva dijo que solo iba a existir dos niveles de negociación. Obviamente el suyo, el estatal y el de empresa. Los convenios colectivos autonómicos y provinciales desaparecían. Y se establecía además un programa de desaparición. Decía, a medida que vayan finalizando la vigencia de estos convenios, irán perdiendo, entrará el convenio colectivo estatal. Y ojo, porque ese ámbito, el de la restauración, había bastantes comunidades con convenio propio. Cataluña, Baleares, ¿vale? Y de repente, País Vasco, ¿vale? En el País Vasco también tenían el convenio colectivo de restauración, no sé si de ámbito provincial o de ámbito autonómico, ahora no lo recuerdo, pero se quedaban sin ámbito de negociación. Obviamente el ASTV y el LAB le dijeron al Supremo, en la sentencia que tenéis ahí citada, 269/2018, oiga, nos están impidiendo negociar convenios colectivos de comunidad autónoma. Esto vulnera nuestra libertad sindical. Y le dicen al Supremo, oiga, haga el favor de plantear una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o una cuestión al Tribunal Constitucional. Y el Supremo dice, no hace falta, esto lo resuelvo yo. Y dice, esto es perfectamente legítimo, porque nuestro sistema no establece un modelo único de negociación. En la Constitución no hay un modelo único, sino que el legislador tiene un amplio margen de configuración y el legislador ha permitido que sea la propia negociación colectiva la que determine la estructura. Y, en este caso, además, no se ha violado su derecho a la libertad sindical. Ya soy consciente de que la negociación colectiva forma parte del contenido esencial de la libertad sindical, pero ustedes pueden negociar el convenio colectivo estatal. Dice que claro, los de la STV debían pensar, claro, pero yo en la negociación de ese convenio colectivo tendré uno, el ELA, otro, con un poco de suerte, otro, el LAP y otro, la CIGA. Tres con respecto a 15. En realidad tú me estás impidiendo negociar. No negociar, pero sí llegar a acuerdos o negociar de manera real. Yo creo que aquí el Supremo debería haber establecido una sentencia un poco más matizada y haber exigido que estas limitaciones, sobre todo cuando suponen la desaparición de unidades vinculadas a sindicatos que tienen su razón de ser en esa unidad, como son los sindicatos de comunidad autónoma, debe estar justificada y realizarse de manera proporcional. Es decir, deberían haberse establecido algunas restricciones que permitiesen cierto desarrollo de la negociación colectiva sectorial autonómica. Luego, cuando se intenta reformar, ahora lo veremos, esto se habla de, se pone el grito en el cielo, pero claro, hay que entender determinadas reformas legales en su contexto. Y fijaros que aquí había habido un excesivo dirigismo o un excesivo centralismo por parte de los sujetos negociadores a nivel estatal. Atención, cuando se negocian estos acuerdos o estos convenios colectivos sectoriales, reglas sobre la estructura de la negociación colectiva, los negociadores tienen un límite muy importante, que son las prioridades aplicativas ex lege, que en realidad son dos, la del convenio colectivo de empresa y la del convenio colectivo autonómico. Cuando queremos negociar la estructura de la negociación colectiva,
No hay ningún convenio colectivo estatal que pueda decir, por ejemplo, que no cabe la negociación colectiva de empresa, porque estaríamos vulnerando el artículo 84.2, que al menos en determinadas materias le da prioridad aplicativa al convenio colectivo de empresa, con lo que el convenio de empresa va a tener siempre ese ámbito garantizado. Y ahora veremos que en el artículo 84.3 el legislador también reconoce que el convenio colectivo autonómico va a tener, va a poderse negociar en cualquier momento durante la vigencia de un convenio colectivo estatal para la regulación de lo que quiera, salvo determinadas materias. Y eso lo van a tener que respetar. Y dices, coño, ¿y entonces cómo es que el cómo han hecho esto en el convenio colectivo de restauración, de cargarse la unidad de negociación colectiva autonómica? Porque en la versión anterior del artículo 84.3, esta prioridad del convenio autonómico era disponible para la negociación colectiva estatal. Es decir, el lobo se le daba las llaves para vigilar a las ovejas, ¿vale? Le decía, tú, si quieres, te puedes cargar al autonómico, que es al que tienes que estructurar. Oiga, pues esto ahora ya no es así. Y esto no es así como consecuencia... Ay, tengo tantas cosas aquí abiertas. Vale, esto me lo voy a cargar, fuera. Ta, ta, ta. Esto lo vemos luego. Esto es como consecuencia de esto. Fijaros, el corazón roto y esto, y interrogantes, es porque cuando se aprobó la nueva reforma del 84.3, 4 y 5, en nuestro ámbito doctrinal saltaron algunas voces diciendo se rompe España, por decimosexta vez se rompía España, ¿vale? ¿Y por qué? Porque se permitió que a nivel autonómico pudiésemos dejar, fijaros, dice, no obstante lo establecido en el artículo anterior, este es el 84, el artículo anterior es el 83, el que regula los acuerdos interprofesionales. O sea, a pesar de lo que hemos dicho, que esos acuerdos pueden regular la estructura, en el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación del 87 y 88 podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales de comunidad autónoma que tendrían prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial u acuerdo de ámbito estatal. Esto es lo que iba a romper España. De repente, preocupadísimos porque desde una comunidad autónoma se pudiese negociar un convenio colectivo distinto a lo establecido en el ámbito estatal. Bueno, pues leeros los... Pues me hacen aquí algunos... Sí, yo opino lo mismo que vosotros, pero leeros lo que dijeron Federico Durán, Montoya Melgar, en artículos publicados, los tenéis publicados. Bueno, pues alarmados totalmente, hacen una lectura absolutamente exagerada. Porque esto, en el fondo, esto fue fruto de una enmienda con el PNV, claro, si además está el PNV por el medio, pues ya se rompe más España todavía, ¿vale? Fue fruto de una enmienda en la que, obviamente, había intereses políticos. Todos sabemos que el Gobierno está en una situación de cierta necesidad de apoyos por parte de otras formaciones políticas. Pero lo que no se nos dijo es que esto también respondía a la situación que se había creado desde la propia negociación colectiva estatal, siendo tan poco respetuosa con los marcos autonómicos de relaciones laborales o con la sentencia del Supremo que lo había permitido. Esta reforma responde a esa situación, que es la de permitir que a nivel autonómico continúen ciertos marcos de regulación que se habían tenido resultados pues francamente yo creo que positivos, el de la hostelería de Cataluña, el de la hostelería en Baleares o el de la hostelería en Canarias, ámbitos territoriales donde esos sectores tienen un peso importantísimo y donde estaba bien que se les dejase regular a los sujetos directamente implicados. Oye, se les permitió, pero ojo, que no era una barra libre, porque fijaros, a continuación dice, siempre que dichos convenios y acuerdos, en primer lugar, obtengan una mayoría reforzada en su aprobación. No basta tener la mayoría de los miembros de la comisión negociadora, sino que esa mayoría tiene que representar la mayoría de los miembros que se exigen para formar la comisión negociadora, ¿vale? Es decir, tienes que tener la mayoría sobre la mayoría de los representantes de los trabajadores y de los empresarios del ámbito de aplicación del convenio. No te basta la mayoría en la mesa negociadora, que a lo mejor hay gente que se ha ido, que no se ha constituido, ¿vale? Tienes que tener una mayoría reforzada. En segundo lugar, hay determinadas materias que no podían tocar, las del 5,
Eso no se tocó. Las siete materias que aparecen ahí, si están reguladas en un convenio colectivo estatal, el convenio colectivo autonómico no puede entrar porque estaría vulnerando la prohibición de concurrencia. Y en tercer lugar, se estableció un límite que yo es el que más dudas me genera a la hora, en el momento en el que se tenga que aplicar, que es que esos convenios colectivos autonómicos tendrán que tener una regulación más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en convenios o acuerdos estatales. Claro, ¿cómo se determina cuál es el convenio más favorable? ¿Qué tenemos? Que ir haciendo un espigueo. Fijaros que habla del convenio, no dice la materia. Y claro, hacer la comparación global es imposible. Porque claro, puede que sea más favorable en salario, pero más perjudicial en jornada. ¿O qué es mejor, tener una jornada partida o una jornada continua? Claro, a mí esta abocación al principio de norma más favorable puede ser quedar muy bien en el texto, pero habrá que ver luego cómo se aplica, ¿vale? Y luego, en cualquier caso, a mí lo que se me plantea es, fijaros, que aquí se daría un supuesto de concurrencia articulada por la propia ley. Tendríamos el convenio estatal en aquello en lo que no puede entrar el autonómico, ¿vale? Y el convenio autonómico en aquello en lo que sí que puede entrar y sea más favorable, pero tendremos dos convenios. Con lo que esto de que, de que solo hay un convenio aplicable en las empresas, como principio que tenemos muy asumido, esto no es así del todo, cierto, ¿vale? Sobre todo lo vemos en la negociación colectiva sectorial. Y esto se permite de igual forma para los convenios provinciales, pero los convenios provinciales, la habilitación para que hagan esa concurrencia tiene que venirle dada por los acuerdos o convenios a nivel autonómico. El convenio autonómico tiene que cederle su posición, como si dijéramos, al provincial para que haga esta actividad de concurrencia. Y de nuevo con los mismos condicionantes. Tiene que ser más favorable que el convenio colectivo afectado y con las mismas limitaciones materiales, porque el apartado 5, fijaros, se aplica a todos los supuestos, en los supuestos previstos en los dos apartados anteriores. Esa es una de las prioridades que hay que respetar. La otra es la prioridad del convenio colectivo de empresa. Aquí voy a ir rápido porque esta es una materia pues, que ya se introdujo hace años. Aquí lo único que quiero remarcar es que la reforma del 2021 reformó esta prioridad extrayendo una materia, que es la salarial, y modificando lo que era la prioridad respecto a la concurrencia, respecto a la conciliación, la transformó en corresponsabilidad, ¿vale? Pero el cambio más importante es que sacó el salario. La empresa, desde esa reforma y ya, en todo caso, desde el 31 del 12 del 2022, que finalizaba el plazo que se daba transitoriamente, la empresa no podrá negociar convenios que prevalezcan sobre lo establecido a nivel sectorial en materia de salario. Ojo, cuando se trate de afectación, porque aquí esto es algo discutible, si el convenio colectivo de empresa tenía ya la prioridad respecto al sectorial, imaginaos que era una empresa que había negociado su propio convenio desde hacía años en materia salarial, ¿vale? Surge a posteriori un convenio sectorial con unos determinados salarios. Y la empresa esa conserva sus convenios. Fijaros que ahí el juego del artículo 84 hace que el convenio sectorial se aplique en todo el sector, menos en esas empresas que ya tenían su convenio colectivo anterior en el tiempo. Ojo, esas empresas, si tienen un salario más bajo, que hay algunas que es así, que el de sector, pueden conservarlo. Porque si leísemos con calma la transitoria, yo creo que hay argumentos para defender que eso se mantiene. Porque aquí no están haciendo, esas empresas no han hecho uso de la prioridad aplicativa del 84.2, sino que lo que tenían era una preferencia en base al artículo 84.1. Ellos eran los convenios preferentes, ¿vale? Y en la transitoria yo creo que hay argumentos para defender eso. Luego, si queréis, en el debate lo vemos más. En cualquier caso, deciros que lo que no puede es utilizarse por las empresas esta pérdida de prioridad. Empresa multiservicios que creó un convenio colectivo
¿vale? Propio, una unidad de negociación propia o una empresa del tipo que sea para pagar menos salarios que lo establecido en el sectorial. Y lo hizo concurriendo en base a la prioridad aplicativa. Esto se acabó en el 31 de diciembre del 2022 y, ojo, no puede utilizarse esto para quitar nada. En la disposición transitoria establece un principio de neutralidad. Dice expresamente que esa pérdida de prioridad no puede suponer la merma de ningún derecho. Oiga, si usted tenía atribuida alguna condición en base a esa menor, a ese menor salario, usted la conserva, ¿vale? Si la empresa quiere modificarlo, que renegocie por completo el convenio colectivo. Es una prioridad del convenio colectivo estatutario y de empresa, ¿vale? Esta solo se le reconoce al convenio colectivo estatutario y de empresa, no vale el de centro de trabajo. Y ojo, ojo, porque esto ha servido para cargarse algunas prioridades que la empresa quería hacer valer como un convenio colectivo de empresa negociado por representantes que solo representaban a un centro de trabajo. Aquí se vulneraba el principio de correspondencia. Esto no es un convenio colectivo de empresa, esto es un convenio de centro y el convenio de centro de trabajo no tiene reconocida la prioridad, ¿vale? Los efectos son la nulidad total de ese convenio concurrente que ha hecho un uso defectuoso de la prioridad aplicativa. Solo en una sentencia del Supremo se establece la nulidad parcial, ¿vale? Que es esa sentencia de ahí, pero yo es la única que he encontrado. En el resto anulan todo el convenio colectivo que ha vulnerado la prioridad de concurrencia, ¿vale? Yo creo que es una solución un poco drástica, ¿vale? Que no sé si desde el punto de vista de la conservación del negocio debería permitirse que se conservase el respeto a la negociación colectiva, a la libertad sindical, pero el Supremo ha sido tajante. Podéis mirar la sentencia sobre este tema. Bueno, ya tenemos delimitada la unidad de negociación. Ahora tenemos que determinar el convenio colectivo. Es una cuestión, como os decía, muy importante. Fijaros, reconocida una indemnización de 28.000 euros a un trabajador de la siderometalurgia al aplicarle el convenio de la construcción, ¿vale? La empresa no había aplicado correctamente el convenio colectivo, se plantea demanda y gana el trabajador. Este es un caso resuelto por el 3J de Cataluña, que estima la demanda, bueno, le da la razón al trabajador, recurre a la empresa ante el Tribunal Supremo y confirma la sentencia del TSJ, que es esa sentencia que os he dicho yo, que es un poco rara porque admite la contradicción, pero luego dice que... bueno, fijaros que aquí el tema era una mejora voluntaria, era un seguro. El trabajador sufre un accidente y en el convenio de la siderometalurgia no le reconocían una mejora voluntaria, una indemnización por accidente de trabajo, cosa que sí que ocurría en el de la construcción. La empresa dice, la sentencia dice que es el de la construcción y que hay que pagarle esa indemnización. Ojo, que esto económicamente para la empresa es un impacto enorme, porque obviamente ya no puede asegurar ese daño. La ley de seguros, y vamos, yo no sé si ninguna compañía de seguros te aseguraría algo que ya se ha producido. Mal negocio, o te pediría una prima de 28.000 euros, ¿vale? Esto lo va a tener que asumir la empresa. Pero no solo es un tema de seguros, puede ser una falta grave del artículo 7.10 de la LISOS, el aplicar un convenio colectivo que no es el apropiado, el que debieras, puede generar diferencias salariales, puede generar infracotización. De esa situación de infracotización se generaría otra sanción. Puedes tener que asumir el riesgo de completar bajas por incapacidad temporal, puedes sufrir el riesgo de haber superado la jornada de trabajo y haber generado horas extras por no haber aplicado el convenio colectivo que establecía una jornada más baja. Es decir, las consecuencias son muy importantes, por la sencilla razón de que estamos hablando de cuál es el marco normativo aplicable. Os decía, esto es una actividad empresarial reglada. Es el empresario el que determina el convenio colectivo aplicable. Pero primera, como es una actividad reglada, está sometida a determinadas condiciones. En primer lugar, tiene que ser un convenio colectivo que resulte de aplicación. Tendremos que analizar el ámbito funcional. Y dos, tiene que incluir a la empresa. Y cuando hablo de incluir a la empresa, me refiero a las actividades, a la actividad desarrollada por la empresa. No es la actividad desarrollada por el trabajador. Con una salvedad, que es en el caso de las empresas
contratistas, donde ahí lo relevante va a ser la actividad desarrollada por el trabajador, ¿vale? En el marco de la contrata, no la actividad que desarrolla su empresa. Criterios para determinar el convenio aplicable. El principio de unidad de empresa como regla general, pero atención, porque esa regla general admite excepciones, precisa de una aplicación casuística en la que haya que ponderar todas las circunstancias concurrentes. Y aquí es fundamental la labor probatoria que tienen que desarrollar los abogados, que van a tener que aportar pruebas que sirvan a la jurisprudencia para determinar cuál es el convenio colectivo. Normalmente, para determinar cuál es la actividad principal o preponderante, siempre se parte de un principio de realidad, ¿vale? Ha de ser la actividad real. Por eso, aunque en ocasiones se utiliza el objeto social de la empresa, sentencia de 15 de junio del 2020, hay del 2000, yo creo que esto es absolutamente criticable porque el objeto social lo determina unilateralmente la empresa y puede estar absolutamente alejado de cuál es la realidad de la empresa. Yo creo que, no obstante, en algunas ocasiones se utiliza de manera encubierta. Fijaros en esta sentencia, en la sentencia 729/2023, de 10 de octubre, el Supremo no utiliza formalmente el criterio del objeto social, ¿vale? Utiliza el criterio de la actividad preponderante, pero en realidad no lo hace, porque el mismo Supremo reconoce expresamente que no ha quedado bien delimitada cuál era la actividad preponderante de la empresa. Y entonces atiende a cuál era el objeto social de la empresa, en realidad, ¿vale? Y aquello que habían puesto en el contrato, sin ningún esfuerzo probatorio. Claro, yo aquí no sé cuál es la actividad que hubo detrás. Antes lo hablábamos con una persona que está en el público. La actividad que hay detrás de una buena sentencia, normalmente también hay un buen abogado que ha hecho un buen escrito. Y a veces también sucede lo contrario, ¿no? Que detrás de una mala sentencia, a veces también hay un déficit de las partes que no han podido aportar, pues a lo mejor todo lo que hubiera sido deseable que se tratara en la sentencia. Claro, en esa sentencia el Supremo no efectúa ningún razonamiento, pero lo que pasa es que a mí lo que me parece un poco, entre comillas, tramposo es decir, por un lado, que no ha quedado bien acreditado cuál es la actividad principal de la empresa y utilizar este criterio para resolverlo. Bueno, pues te buscas algún criterio. Tendrás que fallar. Yo entiendo que te ves forzado a fallar, pero busca algún criterio. Además, en este caso, era una empresa que se dedicaba a hacer los transportes estos del hotel al aeropuerto. Estos que cuando yo voy al aeropuerto siempre pienso, qué envidia, me podía estar esperando un autobusito de estos, ¿vale? Pues era una empresa que se dedicaba al alquiler de vehículos con conductor. Y la discusión era si se le aplicaba el convenio colectivo de transportes de Madrid o el convenio colectivo de alquiler de vehículos con o sin conductor. Este es el que aplicó el TSJ, el que aplicaba la empresa y que obviamente que tenía unos salarios más bajos que el de transporte. Bueno, pues queda acreditado y la sentencia lo reconoce que en ocasiones, no sabemos cuánto porque como no está bien delimitada la actividad, el transportista utilizaba vehículos que superaban las 9 plazas. Si superan las 9 plazas, eso, según la normativa de transportes, el reglamento de transportes, eso ya es actividad de transporte discrecional, ¿vale? Y la sentencia del Supremo dice, sin perjuicio de que haya posibles infracciones administrativas que habrán de darse parte, pero yo voy a aplicar este convenio colectivo, a pesar de que estoy reconociendo que la empresa incurría en ilegalidades. Bueno, pues yo creo que es un ejemplo claro de que esto es una temática no bien resuelta. Otros criterios, ¿cuál es la actividad que otorga mayor facturación a la empresa? Otras veces se han utilizado el número de trabajadores empleados. Yo me atrevo a proponer también que se pueda tener en cuenta cuál es la actividad que la empresa desarrolla en el mercado. ¿Cómo se ofrece esa empresa en el mercado? Oiga, si usted se ofrece como una empresa de transporte, pues tendrá que aplicar el convenio colectivo de transporte, ¿vale? Si ahora hay una determinada empresa que vende productos por Internet, que está haciendo ofertas para que la gente le haga de distribuidores en su barrio, ¿vale?
Y se está anunciando así, pues tendremos que aplicar el convenio colectivo apropiado a ese anuncio que está haciendo en la radio. Y no cuando llegue el problema que se escuden diciendo que es otro convenio colectivo. En cualquier caso, es complicado. Y existen algunas sentencias que yo creo que con buen criterio han roto el principio de unidad de empresa. Ahí tenéis algunos ejemplos. La excepción al principio de unidad de convenio, la excepción legal está en el 42.6, como os decía, en relación a las empresas contratistas y subcontratistas. Y aquí es una doble excepción, porque no se aplica el criterio de cuál es la actividad preponderante en la empresa, sino que vamos a ver qué es la actividad desarrollada en el marco de la contrata, y además el Supremo ha reconocido que la empresa puede tener que aplicar más de un convenio colectivo. Yo creo que, igual que he sido crítico con esa sentencia del Supremo, a mí esa sentencia me parece interesante. Lo que no sirve es, o no hay que darle una importancia absoluta, es a lo que hayan recogido las partes en el contrato. El Supremo, en esta sentencia reciente, la 1232/2023, ha dicho que la voluntad de las partes manifestada en el contrato solo será trascendente y habrá que darle importancia cuando no haya objetivamente un convenio aplicable. Si no hay un convenio aplicable, que ya os digo que es bastante difícil, porque yo creo, bueno, es cierto que la revolución tecnológica hace que cada día surjan nuevas actividades y puede ser complicado, pero que no encaje en mayor o menor medida en el ámbito de aplicación de un convenio es difícil. Pero bueno, en este caso el Supremo consideró que era así porque se trataba de la actividad, eran estas empresas iPhone House o Phone House o no sé, que parece que venden teléfonos, pero en realidad su actividad principal no es la venta de terminales, sino de líneas telefónicas. Y ahí el Supremo consideró que no había objetivamente un convenio colectivo aplicable. Es discutible, pero en ese caso sí que admite que se pueda determinar por el contrato cuál es el convenio de aplicación. Lo que no sirve es, por ejemplo, arguir que es que en el convenio colectivo no está la categoría de limpiadora y, por lo tanto, hemos tenido que aplicar otro convenio colectivo y lo hemos determinado en el contrato y hemos aplicado el convenio colectivo de limpieza. No, el Supremo dice, en este caso, el convenio colectivo es el del ayuntamiento y, por mucho que no exista una categoría, busque usted la categoría a la que equiparar a esta trabajadora. De nuevo, la última palabra, pues los jueces. Yo no he mirado la hora. ¿Cuánto me queda? ¿Alguien ha mirado la hora? Pues acaba de 40, quedan 14 minutos. Vale, vale. Caso de contratas y subcontratas. Fijaros, el nuevo artículo 42.6 es el único supuesto, junto con el de las ETTs, en el que el legislador ha regulado expresamente cuál es el convenio colectivo de aplicación. En el caso de las ETTs, sabéis que lo que son las condiciones esenciales establece la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, que para esas condiciones esenciales definidas en esa misma ley, habrá que aplicar el convenio colectivo de la empresa usuaria. ¿Vale? Se garantiza, en términos generales y esencialmente, la igualdad de trato, porque los trabajadores de la ETT y los de la empresa usuaria van a estar regidos por el mismo convenio, al menos en las condiciones esenciales, que os digo que son las más importantes, todo lo que es jornada, horario, salario, desde una reciente sentencia del Supremo también el plan de igualdad, ¿vale? En la mayor parte de condiciones se les va a aplicar. El otro supuesto es este. Esta regulación, yo creo que hay que saludarla positivamente, pero ciertamente nos defraudó un poco porque no acaba de garantizar la igualdad entre los trabajadores de las empresas contratistas y los de la empresa principal. Porque lo que dice la ley es que el convenio de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas, primera advertencia, todo tipo de empresas contratistas y subcontratistas, y con independencia de cuál es la actividad contratada o subcontratada. Aquí no hay que mirar si es actividad principal, accesoria, auxiliar. Toda empresa contratista, sea las más novedosas, multiservicios o las tradicionales, limpieza, seguridad, mantenimiento, ¿vale? Todas tendrán que respetar esta norma, a todas se les aplica. Dice, será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata.
Por lo tanto, se remite al convenio colectivo sectorial, pero no al aplicable, que yo creo que hubiera sido lo correcto, a la empresa principal, sino el de la actividad desarrollada en la contrata. Esto supone que, por ejemplo, en el ámbito de la hostelería, las camareras de piso, Kellys, se les continuará aplicando el convenio colectivo de limpieza, según el Supremo, porque el Supremo nos dijo que esa actividad no es actividad de hostelería. ¿Vale? Yo discrepo que no sea de hostelería, que sea puramente de limpieza, pero el Supremo dijo, esto es actividad de limpieza y hay que aplicarle el convenio colectivo de limpieza. Bueno, pues esas empresas auxiliares, la actividad que se desarrolla en el marco de la contrata, ¿cuál es? La de limpieza. Pues ese convenio colectivo será el aplicable, no será el de la hostelería. Con lo que no hemos alcanzado acercarnos, aunque a esa igualdad, ¿vale? Será el convenio colectivo de aplicación al sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de sujeto social o forma jurídica de la empresa. Ya os decía, cualquier empresa. El problema está en que esta regla general tiene tres excepciones. Tiene tres excepciones que las veis aquí. Primera excepción, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título tercero. El legislador, a mí esto no me parece mal, permite que la negociación colectiva establezca regulaciones alternativas. Por ejemplo, que en un sector se establezca una regulación más favorable, ¿vale?, para esta cuestión. El problema está en que seguramente esto está abriendo también la vía a que se negocie un convenio colectivo sectorial de empresas multiservicios, que entonces sería él el que determinaría cuáles serían las condiciones de sector. Y ahí podemos tener un problema, porque os recuerdo qué es lo que pasó cuando, en el caso de las ETTs, eran el convenio colectivo de las ETTs el que determinaba los salarios de los trabajadores en misión. Pero bueno, en el fondo nos estamos remitiendo a la negociación colectiva. Oye, si creemos en la negociación colectiva, pues a veces tiene sus riesgos. La segunda excepción me parece más peligrosa, que es cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, se aplicará este en los términos que resulten del artículo 84. Oye, hay muchas empresas multiservicios que ya tienen su convenio colectivo propio. Y claro, lo único que garantiza esto es que respeten el artículo 84, obviamente. Y claro, que en materia salarial tengan que respetar lo establecido en el convenio colectivo de sector. Pero, de nuevo, el convenio de sector será el de la limpieza, no el de la hostelería, para el caso que os he puesto. Y esto puede ser una vía de escape importante. Más que nada, porque ya os digo que hay alguna empresa multiservicios que tiene convenios muy antiguos, porque llevan años funcionando, a pesar y tienen convenios que tienen prioridad respecto al convenio del sector. Y ahí, si rige la regla, que yo creo que es así, ese convenio colectivo estaría salvado porque no tendría que aplicar el convenio colectivo sectorial. Y la tercera excepción ya me parece ya que ahí sí que no hay justificación alguna, porque de nuevo a los centros especiales de empleo se les permite, sin ninguna excepción, que apliquen su propio convenio colectivo. Y yo entiendo que esas empresas tienen necesidades, pero el salario también. Pues, oye, si tienen un menor rendimiento, pues vamos a permitir una adecuación o un descuelgue, no sé, pero ya permitirles automáticamente que apliquen su convenio colectivo, si eso es eso realmente no sé si tiene mucha justificación. Dejarme una referencia a cómo se determina aquí el convenio colectivo aplicable y hacer una referencia a esta sentencia 203/2023, que yo creo que es la única en la que el Supremo se ha pronunciado expresamente sobre esta cuestión y que yo creo que es una sentencia bastante correcta. Os explico el caso. Trabajadora que limpia en la estación Zaubel, se llama la de Cuenca, la del AVE, Zabel, la del pintor, Zabel, la del pintor, limpia allí por las mañanas. Limpia ella y creo recordar que dos compañeras más, casualidad, las tres mujeres, y hay otro señor que limpia. Al señor, ¿qué convenio le aplican? El de contratas ferroviarias. A las señoras, el de limpieza. Diferencia salarial en un año, 6.000 euros, entre uno y otro convenio. Obviamente protestan y ante eso el Supremo dice que ahí que las
cuatro personas realizan la misma actividad, que no hay justificación para aplicarle a uno el de contratas ferroviarias y a ellas, qué casualidad, a ellas, el de limpieza. Y la empresa dice, oiga, pero es que esta señora por las tardes también limpia en la oficina de la Administración Tributaria en Cuenca, ¿vale? Con lo que está claro que esta señora es del sector de la limpieza, no es de contratas ferroviarias. Y el Supremo le dice, mira, yo os voy a dar una versión más apropiada para estas horas. No lo dice tan simpáticamente, lo dice de manera más aburrida. Oiga, usted es una empresa multiservicios, usted ha decidido cuál es su actividad, usted asume cuál es el riesgo de su actividad. Y uno de sus riesgos es que tenga que aplicar más de un convenio colectivo. Por lo tanto, a esta señora, por las mañanas, le aplica el convenio colectivo de contratas y para la actividad de la tarde, la de limpieza. Con lo que, fijaros que aquí ahora se abre un melón para determinar, cuantificar qué parte de tu jornada realizas en estos casos. Porque estas señoras y señores que trabajan para estas empresas multiservicios puede que realicen actividades en más de un sector, ¿vale? Con diferentes horarios. Con lo que aquí puede haber una fuente de conflictividad importante. Pero a mí me parece una solución bastante adecuada que lo que puede que impulse es que estas empresas negocien su convenio colectivo propio. Y ahí tendremos otro capítulo en la serie a ver qué convenio colectivo regulan y si el Gobierno finalmente no tiene que adoptar una regulación que pase al final como pasó con las ETTs. Porque no nos engañemos, muchas de estas actividades en el fondo lo que están es encerrando una cesión que si la hace una ETT es legal y legítimo, pero si la hacen ellas no. Y por lo tanto aquí tal vez lo que deberíamos recurrir más es a la directiva y aquí lanzo una pelota. Hay una directiva sobre ETTs que yo no sé si estamos con esto respetando principio de efecto útil, principio de interpretación conforme, y esa directiva establece la exigencia de que las condiciones esenciales haya un tratamiento igualitario, ¿vale? Pero esto es lo que tenemos y esto es lo que yo os tengo que explicar. 5 minutos. El tema de la exportación del convenio colectivo. Para evitar estas situaciones terriblemente injustas que se producen en determinados sectores, de que tenemos personas que realizan las mismas funciones, pero como se les aplica otro convenio colectivo, el de limpieza o el de seguridad, están percibiendo salarios inferiores al de los trabajadores contratados directamente por la ETT, hay algunos convenios colectivos que han desarrollado una actividad que podríamos denominar como de exportación de sus garantías. Lo que se hace en ese convenio colectivo es decir, oiga, a los trabajadores de empresas auxiliares la empresa tendrá que respetar como mínimo las condiciones que se aplican en nuestro convenio. ¿Vale? Claro, fijaros que aquí, si ese convenio colectivo se proyecta directamente sobre esas empresas auxiliares, estamos vulnerando el principio de correspondencia y de eficacia relativa de los convenios, porque estamos extendiendo el ámbito de aplicación de un convenio a sectores que no han negociado ese convenio colectivo, lo cual es ilegal. Pero lo que hizo esta cláusula analizada en esta sentencia y que la legitimó el Tribunal Supremo no es aplicar directamente a las empresas auxiliares, sino a la principal y decirle, usted principal es la que está obligada a respetar estas condiciones en la subcontratación. Y eso sí que es lícito. Establecer condiciones que obliguen a tu empresa principal. Lo que habrá que ver es cuáles son los efectos que se derivan de ese incumplimiento, pero para eso aquí hay abogados que buscarán una buena indemnización, ¿vale? Que será la vía seguramente para asegurar la efectividad de estas cláusulas. O el recurso a la inspección de trabajo por incumplimiento de cláusulas del convenio. El problema está que yo no tengo claro que esto sean cláusulas de eficacia normativa, ¿vale? Pero yo creo que esto sí que es lícito, el Supremo lo ha admitido y puede ser una vía de actuación en estos sectores. El cambio del convenio aplicable. La realidad evoluciona constantemente. Es decir, una empresa que empezó haciendo encofrados de madera, hoy en día ya no lo realiza de madera. Cuando los hacía de madera, pues aplicó el convenio de madera. Pero hoy en día utilizan resinas, plásticos o hierro para hacer esos convenios, esos andamios. ¿Qué convenio colectivo tiene que aplicar? ¿Tiene que seguir aplicando el de madera? ¿Puede cambiarlo? O el caso que yo os decía antes de una empresa que se dedica a fabricar vagones de tren y está aplicando, creo, no sé si era el de madera o el del textil. Creo que era algo tan
asombroso como es. ¿Puede la empresa cambiarlo? Bueno, por ejemplo, empresas que cambian su actividad, ¿no? Es decir, una empresa que se dedicaba al parking, ahora ofrece servicios de parking y de transporte. Dejas tu coche, pero también te llevan al aeropuerto o a la estación, ¿vale? Entonces, las empresas son entes vivos que pueden ir evolucionando y que a lo mejor es necesario cambiar el convenio colectivo porque ha cambiado su actividad. O quien cambia no es la actividad de la empresa, sino la estructura de la negociación colectiva, y surge un nuevo convenio colectivo distinto al que yo estaba aplicando. Para cambiar de convenio, ¿qué tengo que hacer? Pues eso no está bien resuelto. Bueno, en la ley, como os imagináis, no dice absolutamente nada. Pero yo creo que en la jurisprudencia tampoco está bien resuelto. La sentencia del Supremo, la 607/2021, lo canaliza a través del artículo 41. Es una sentencia, el ponente es Sempere, que es un buen ponente, muy didáctico, pero yo creo que ahí, a mí me cuesta mucho entender la sentencia. Os digo cuál es la solución, que es canalizarlo vía 41. Dice, pero es que el 41 para mí es absolutamente inaplicable. El 41 se remite en lo que es modificación sustancial de condiciones al 82.3. Con lo que el canal, en su caso, debería ser acudir al artículo 82.3. Pero el problema está en que acudir al 82.3 es muy complejo. Porque el 82.3 habla de causas técnicas, organizativas o de producción. Aquí, ¿en cuál de esas causas incardinamos este supuesto? Bueno, podríamos forzarlo y incardinarlo. Pero es que además, el 82.3 establece un listado tasado, cerrado, de materias que se pueden modificar a través del mismo. No está pensando en cambiar todo el convenio, sino solo dejar de aplicar algunas materias porque se dan esas causas. A través de un procedimiento muy adecuado, muy correcto, pero que no está previsto para este supuesto. Obviamente, si hay acuerdo entre las partes, no hay ningún problema. Pero aún así a veces hay problema, porque de hecho en la sentencia del Supremo habían llegado a un acuerdo las partes negociadoras. Habían ido a través de la vía del 41, habían llegado a un acuerdo, lo que pasa es que la comisión ad hoc que se constituyó era una comisión ad hoc un poco fake, ¿vale? Pero habían llegado a un acuerdo, se respetaban las condiciones que le reconocía el convenio colectivo que dejaba, y aún así el Supremo dijo que no era correcto, porque no se habían respetado correctamente las reglas del 41. Yo creo que la vía más clara sería a través del acuerdo con los representantes de los trabajadores afectados, ¿vale? Siempre y cuando que el convenio que vayamos a aplicar objetivamente sea aplicable. No podemos escoger el que queramos. Tiene que ser un convenio que sea objetivamente aplicable. Aquí esta diapositiva, la verdad es que es absolutamente confusa porque no, yo creo que no se acabó de grabar la última versión, ¿vale? Ya la enviaré corregida. Yo creo que unilateralmente la empresa no, y ahora pondría, si no es con riesgos. A ver, imaginaros, yo estoy el caso de la empresa esta que está aplicando un convenio colectivo absolutamente inaplicable. Fijaros que está incumpliendo el principio de indisponibilidad del convenio, porque está dejando de aplicar el que objetivamente sí es aplicable. Está aplicando uno que aplicó en el tiempo, pero no está cumpliendo. Imaginaros si el convenio colectivo que ha dejado de aplicar establecía la obligatoriedad de tener un seguro. Si tiene un accidente de trabajo esa persona trabajadora, esa empresa tendrá que asumir la indemnización. Y no podrá alegar diciendo, oiga, es que yo no pude cambiarme de convenio porque lo intenté y no me dejaron. Yo creo que aquí seguramente habría que reformar el artículo 82.3 para permitir que por esta vía, que fijaros que es una vía que al final te exige el acuerdo o que haya un tercero que dé el ok, sea la vía para permitir estos cambios de convenio. Porque creo que se producen situaciones que a veces no acaban de ser del todo correctas y no veo otra manera para solventarlo. Otras vías para cambiar el convenio colectivo aplicable derivan del cambio en la unidad de negociación. Aquí se están planteando muchos problemas. Fijaros estas dos sentencias, la 958/2021, asunto Ibercacao, y la sentencia 2621 y 855/2018, que es de hostelería. Aquí es el tema de la restauración.
Mallorca tenía su propio convenio colectivo de restauración colectivo, entra el estatal y acaban en el Supremo, y el Supremo le da la razón, como os he dicho antes y siguiendo la anterior sentencia, al convenio colectivo estatal. Por mucho que el convenio en Baleares hicieron ingeniería jurídica e intentaron modificar los plazos de vigencia del convenio para que no pudiese entrar el estatal. En el caso de Ibercacao todavía es más grave, porque aquí el Supremo ha permitido que un convenio colectivo provincial en situación de ultraactividad, ¿vale?, entre un convenio colectivo de empresa, se negocia un convenio colectivo de empresa con un salario mucho más bajo que el establecido en el provincial, ¿vale? Y el Supremo dice que ahí no juega la prohibición de concurrencia, sino que, como ha finalizado la vigencia, la prohibición de concurrencia se limita al periodo de vigencia del convenio, con lo que puede entrar el convenio de empresa y establecer unos salarios más bajos. Esto es escapar del cierre de la prioridad del convenio de empresa en materia salarial. Lo que no permite el legislador, ¿vale?, que es que el convenio de empresa tenga prioridad en materia salarial, el Supremo en esta sentencia lo ha permitido cuando finaliza la vigencia del convenio colectivo sectorial. Claro, esta sentencia de momento solo hay una, pero ojo, porque es muy peligrosa, porque es abrir la prioridad del convenio colectivo de empresa por la mera situación de ultraactividad del convenio colectivo de sector. Me parece mucho más razonable la antigua jurisprudencia que existía del Supremo, que decía que la prohibición de concurrencia jugaba durante la vigencia y durante la fase de negociación del convenio, si se trataba de una unidad de negociación consolidada y en la que existía una negociación real. Porque si no, fijaros que estamos poniendo la pistola aquí a los sujetos negociadores del convenio de sector, porque si no negocian rápido, pueden correr el riesgo de que se les cuelen convenios empresariales con condiciones de trabajo inferiores. Y ojo, que cuando se aprueban esos convenios colectivos de ámbito inferior, esa unidad de negociación queda bloqueada y protegida. Y esta es una sentencia muy peligrosa. Siento haber tenido que ir tan rápido, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Cinc minuts, sí? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Obrim el torn de preguntes per 5 minuts. Aprofitem per debatre amb el ponent. Sí, sí. Bueno, Albert, felicidades por la ponencia. No ha sido nada rápido, yo creo que se ha entendido perfectamente y es un tema muy complejo y se agradece el esfuerzo de síntesis. Yo quería comentar, ya has lanzado una crítica, pero como has tenido que ir rápido, sobre la sentencia de Defonhaus, esta en que permite el Tribunal Supremo que se termine como era aplicable en el contrato, la de 21 de diciembre de 2023, porque no había ningún convenio que se adaptase. Yo esto lo veo muy difícil, que no haya ningún convenio que se adapte. Entonces, lo que a mí me llama la atención, pero tú que lo has estudiado más en profundidad podrás ver si es así, es que no se alegase, no se concluyese por el Tribunal Supremo que aparte la voluntad de las partes, que aquí bueno, habría que ponderar cuál es la voluntad de la parte cuando firma el contrato, porque lo trata como una autonomía de la voluntad, que ya sabemos que en el momento la firma el contrato, en fin, quién se lee qué convenio le van a aplicar, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, no haga referencia que también hay que de algún modo cotejar el objeto de la actividad preponderante de la empresa, es decir, acercarlo, porque imagínate que se pactase un convenio colectivo de venta de flores, ¿no? Se está haciendo telemarketing. También tendría esa preponderancia, o sea, lo que yo echo de menos en esa sentencia, no sé si lo compartes, es que no se haga referencia, se da validez a la autonomía de la voluntad por ser un supuesto excepcional, pero también a que el objeto se acerque al objeto al ámbito funcional del convenio. El problema es que formalmente yo creo que lo hace, porque entra a analizar cuál es la actividad real de la empresa y nos dice, claro, yo de Fonjao no tengo ni idea, sé lo que me he leído en la sentencia, y en la sentencia dice expresamente, su actividad principal no es la venta de terminales telefónicos, que era lo que yo pensaba que era su actividad principal, sino que lo que es su actividad principal es la venta de líneas. Pero no nos dice ni en base a qué sabe eso, cuáles son esos datos, y dos,
Yo creo que aquí hay un tema de norma aplicable, de norma, literalmente, de convenio colectivo estatutario, y hay una cosa que se llama iura novit curia. Y entonces los magistrados aquí deberíais coger y coger el teléfono y decir, como mínimo esto, comisión consultiva, tengo esta actividad. ¿Hay convenio colectivo? O dígame usted de los convenios colectivos, ya lo deciré yo, obviamente que para eso soy el magistrado o la magistrada, los convenios colectivos que potencialmente son aplicables. Porque yo tengo el deber de conocer, pero vamos, seamos realistas, vosotros conocéis lo que conocéis, los magistrados y más. Y hay, por ejemplo, en este caso, dice que no hay ningún convenio colectivo del comercio que sea aplicable. Yo, francamente, lo dudo. Y más conociendo cómo delimitan las partes los ámbitos funcionales del convenio, que los estiran como chicles. Las partes negociadoras son sumamente ambiciosas a la hora de y egoístas a la hora de incluir actividades. Normalmente establecen cláusulas muy abiertas. A mí lo que se me hace muy difícil es de estas sentencias del Supremo es que la falta de razonamiento y de justificación. Y entonces recurrir a lo que diga el contrato me parece una técnica muy peligrosa en esta materia. Para empezar, como tú decías, porque ya en múltiples ocasiones el Supremo ha dicho, incluso el Supremo, que el contrato es un momento y un instrumento en el que el trabajador tiene una posición muy débil. Y, por ejemplo, en materia de protección de datos, que se hablará mañana, ha dicho que no puede la empresa exigir en el contrato el teléfono y la dirección personal, porque ahí hay una posición de mucha debilidad por parte del trabajador. Yo coincido contigo. Sí, ya una intervención. ¿Hay algo más que vulgui intervenir? Porque si no, tancarían ya la sesión. Jo, moltes gràcies per la teva intervenció, és molt il·lustrativa i jo penso que has obert un meló, però vull dir que n'hi ha molts més. Ho dic perquè qüestions com les que has tractat, diguem-ne, jo tenia, diguem-ne, entre cometes, la por quan ve un professor universitari que ens il·lustri sobre aspectes molt teòrics i, per el que veig, la teva intervenció, la teva ponència ha sigut absolutament pràctica i amb molts elements a tenir en compte. Però, i no és una crítica, el que vaig a dir, no, vull dir, no és una crítica el que diré. Hi ha molts altres aspectes que nosaltres ens trobem, jo és que quan anaves parlant, jo anava apuntant assumptes que he tingut de resoldre que no estaven aquí perquè és que són aspectes marginals, no ho dic perquè no ho hagi tractat, sinó perquè són aspectes marginals o que aspectes que es planteja l'aplicabilitat d'un conveni col·lectiu sobre la base de que un altre conveni col·lectiu o que el conveni col·lectiu presumptament aplicable faci referència a un altre. Per exemple, al conveni del Contact Center hi ha un article, l'article 20, que és el que es preveu en els casos de successió d'empreses d'internalització de l'activitat i el conveni del Contact Center diu en aquest cas hi haurà subrogació d'empreses. Com? Està establint l'aplicació. Una altra cosa és que hi hagi una subrogació estatutària, però la convencional pot establir que una empresa que... Això, per exemple. Això és afectació en l'àmbit d'aplicació d'un altre conveni. O, per exemple, que això ja està superat, el conveni de transports de provincial que s'aplicava, jo n'havia tingut molts casos de l'empresa del transport provincial de Burgos, de Logroño, i les activitats es feia aquí, es feia a Barcelona. També era conflicte d'aplicació de convenis. O, en el cas d'un cas individual, en el que el treballador demanava l'aplicació d'un conveni col·lectiu que tenia fixat en el contracte de treball, no que s'aplicava a l'empresa, però el tenia fixat en el contracte de treball, perquè allà establia una indemnització per incapacitat permanent. I en el conveni que tenia en el seu contracte de treball, establia un conveni que hi havia i que regulava una indemnització per incapacitat permanent, i en canvi el de l'empresa, el que aplicava l'empresa en caràcter general, no existia això, i aquí era el conflicte. O sigui, amb això estic dient que, i si li vagi una envolta, segur que en trobem més coses d'aquestes. Per això et dic, el que has plantejat tu és molt interessant, però ja sobre aquesta discussió hi ha molta, o sobre aquesta autonomia individual i la determinació del conveni col·lectiu, hi ha moltíssima cosa. Ja està, només era això. Bueno, enhorabuena. La verdad es que
has captado totalmente, por lo menos, mi atención, ¿eh? Y has planteado cuestiones que efectivamente tienen una realidad práctica enorme en la actualidad. Efectivamente, se plantean muchos conflictos relativos al convenio de aplicación. Y lo que he podido apreciar en este último año es un problema de huida del convenio del sector que prevé mejores condiciones para convenios que tienen un ámbito de actividad inferior, que establecen un ámbito funcional, por decirlo así, una especialidad dentro de lo que tú comentabas, por ejemplo, hostelería y lo que es la elaboración de comida realizada para vender a los clientes, ¿no? Entonces, ahora aquí existe un conflicto después de la pandemia. No quiero centrarme en este caso concreto, pero nos surge la duda y creo que efectivamente, como tú muy bien dices, no está prevista legalmente, pero sí que me gustaría saber tu opinión. La empresa, has dicho que unilateralmente no puede decidir modificar el convenio de restauración que aplicaba en años A, después de que la pandemia haya llevado a que su actividad ya no se centre en la restauración propiamente dicha, sino en la elaboración de comida para llevar. Entonces, nos encontramos que sí, que las empresas deciden la modificación del convenio en función de la actividad preponderante que señala la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo. Y nos vienen a señalar que la actividad preponderante viene determinada o bien por la facturación, por el nivel de facturación de la empresa, o bien por el número de productos, por la facturación de los productos que da lugar una actividad de restauración directamente en el establecimiento y otra de transporte de comida para llevar. Entonces, sí que me gustaría saber tu opinión sobre esta actuación, que no es minoritaria por parte de empresas de restauración. Gracias. Bueno, ciertamente es un tema que es muy amplio y en relación a la determinación del convenio colectivo podríamos hablar de múltiples cosas o de múltiples fenómenos, fenómenos de subrogación, transmisión de empresas. Y yo aquí lo he centrado en la determinación del convenio con carácter general. El tema que planteas, Ana, realmente es un tema yo que no tengo del todo claro. Creo que el legislador debería entrar a regular esta cuestión para situarla en el ámbito del artículo 82.3. Pero tal y como está el 82.3, me resulta difícil determinar que es de aplicación imperativa porque no está pensado para estos supuestos. Claro, yo lo que creo es que permitir que la empresa pueda unilateralmente cambiarlo, deberíamos ser muy restrictivos a la hora de valorar si este cambio es legítimo o no. ¿Por qué? Pues porque va a determinar un cambio en las condiciones de trabajo que en muchos casos puede ser sustancial, ¿vale? Y entonces, el Supremo además nos ha dicho que aquí hay un principio de indisponibilidad del convenio colectivo, que usted tiene que aplicar el convenio colectivo que objetivamente es el aplicable. Entonces, ¿puedo, si se dan esas circunstancias, que realmente ha cambiado mi actividad, se ha transformado mi actividad, cambiar el convenio? ¿Permitirlo sin más? No. Pero yo creo que la empresa debemos permitirle que, si objetivamente se dan estos cambios, lo realice. Obviamente, los trabajadores, la representación, lo podrá impugnar y aquí es donde el juez deberá valorar si se ha cambiado objetivamente esa realidad y la empresa deberá acreditar que ha cambiado la que era su actividad real, ¿vale? Entre otras cosas, porque la ley le obliga a aplicar el convenio colectivo que ella debe. Y el problema está en que aquí el empresario estará actuando unilateralmente, ¿vale?, sin participación de la representación colectiva de los trabajadores y sin darle garantías a la representación legal de los trabajadores. Y ese es el gran temor que tengo yo, que ante la falta de regulación legal, permitir estas posibilidades. Claro, a mí hay alguna empresa que me ha preguntado esto, me dice, ya, pero yo quiero hacerlo bien y tener garantías de que no voy a tener ningún problema. Bueno, pues presenta una demanda de conflicto colectivo y le envías la patata caliente al magistrado. Ahí hay un conflicto que es real y es un conflicto jurídico, que es de determinar la norma aplicable, no de crear una norma, con lo que yo creo que el juez debería resolverlo y deberá resolver, pero yo no creo que sea la solución ideal.
Para mí la solución ideal sería arbitrar mecanismos de ley de ferenda que permitiesen la participación de los sujetos directamente afectados, que son los representantes de los trabajadores, que son los que tienen el derecho a la negociación colectiva, reconocido constitucionalmente. Pero entiendo la disyuntiva que te plantea y entiendo la complejidad de este tema y que por eso en esa sentencia del Supremo, cuyo ponente no recuerdo quién es, ¿vale? Antes me he dicho el nombre, pero no es ese, lo digo. Ese es el ponente. Yo entiendo que ahí no fuese del todo claro, porque realmente es un tema con mucha complejidad, ¿vale? Y que seguramente a lo que nos estaba pidiendo en el fondo en esa sentencia es, oiga, reformes esta cuestión. No sé si te he ayudado en algo. Bueno, pues esta tarde me pasarás la sentencia. O sea, que esto no era una pregunta al minuto sin minuta, ¿eh? Bueno, pues también podían continuar, pero ya no hay más temps, ¿no? Será en privado porque es de seguir.